No, los chicos del QSMP se van. Los chicos del QSMP se van, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como ya muchos saben, el viaje en Brasil ha terminado. Pero les doy buenas noticias. Buenas, muy, pero muy, pero muy buenas noticias. Que claro, obviamente no se van a comparar a lo que hemos vivido en estos días. Porque estos días han sido locos. O sea, estamos hablando que 14 miembros estuvieron juntos en Brasil. Fue toda una aventura. Yo como espectador y ustedes como espectadores también lo han disfrutado mucho. Ver las fotos, el evento de Orden Paranormal, el directo, los clips, entrar a Twitter, entrar a YouTube y ver todo muy, muy genial, ¿eh? Buen ambiente, buena vibra. Me encanta, me encanta, me encanta. Son amigos de verdad, no es como otras cosas que ahí se nota el falsereo. Aquí no, aquí son amigos de verdad. Y me encanta bastante. Pues resulta que el querido Forever ha publicado esto ayer. Que bueno, lo estoy grabando un día antes, pero es que no me da tiempo. Y dicen, por aquí dice un usuario: esperen, ¿es una despedida? No se vayan, por favor, no se vayan. Y aquí están una foto de todos. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente: el mensaje que nos pone Forever. Muy obrigado por esos últimos días. Un grupo maravilloso. Voy a sentir falta de ustedes. Estaremos juntos nuevamente en Vegas. Ojito, ojito a la info. Ojito a esta información. Porque los miembros de QSMB se van a volver a ver. En ese caso, ¿dónde? Pues en Las Vegas, ¿no? Claro, no se va a comparar a lo de Brasil. Porque no van a estar todos. Por ejemplo, capaz no va a ir Selbit. Capaz no va, yo que sé, Fels. No sé si irán, quiénes más irán. Pero vamos a ver algunos miembros otra vez. Que bueno, en Las Vegas, ¿quiénes están? Los que viven en Estados Unidos, pues no pueden ser, pues Follies, Jaden, pues Phil Saffit. Quién sabe si por ahí se mete por medio Bad Boy Halo, que lo dejaron solito. Quackity, los que están en México están solo al lado. No es complicado ir. No sé, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ingreso por ahí, creo que Rubio se va a encontrar con Quackity. No sé, va a estar muy bueno, ¿eh? Claro que no se va a comparar a lo que hemos vivido en estos días. Porque lo de estos días ha sido una locura. Pero quién sabe, ya veremos, gente. Aún muy pronto. Lo que más me ha encantado de esto ha sido lo del Selmoyer. Eso ha sido brutal. El Selmoyer ha sido lo más hermoso que he visto en mi vida. A ver, creo que estoy exagerando porque estoy en modo ultra fangirl, pero ha sido espectacular. Así que es una información que quería dar muy importante para la gente que, oye, tal vez estén un poco tristes, lo entiendo, porque da pena que se van, todos se van, cada uno a su país. Pero bueno, ahí está. Va a haber otro encuentro próximamente. Y si aún te queda duda, ¿cuándo es lo de Las Vegas? Pues estuve por aquí viendo un poquito y encontré la siguiente información. A ver, tampoco fue muy fácil, tampoco no fue muy difícil encontrarlo, pero aquí está. Dice: el 16 de febrero se dio a conocer que TwitchCon Norteamérica, a ver, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Las Vegas del 20 al 22 de octubre del 2023. Así es, amigos, del 20 al 22 de octubre. Va a haber como algo similar a lo que vimos en la TwitchCon, ¿no? Que vendría a ser días viernes, sábado y domingo, ¿no? Así que muy posiblemente, pues esos días veamos otra reunión, ¿no? De miembros de QSMP, así como la vemos en Francia, en la que estuvieron varios también, especialmente de Francia. Y nada, que ahora toca en Estados Unidos. Me parece espectacular. Van a estar varios ahí seguramente. Y pues eso, gente, que toca esperar hasta el 20, que pues que es viernes. A ver, faltan 18 días, tampoco que falte mucho. O sea, 18 días, pues casi 2 semanas, joder, que se pasa volando. Se pasan volando. Pero ahí está, amigos. Esa es la información importante que quería dar para la gente que está triste por la despedida. Porque yo sé que hay gente que está completamente loca, ¿eh? Pero han sido días. Es que tengo mi Twitter lleno de tendencias de QSMP, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido.
Orden paranormal cuarentena se acabó. No más Benito, no más Jeffrey, no más Lucy, no más Luis, no más Diego, no más Carol. Quest MPIRL Brasil se acabó. No más fotos, no más videos cantando mientras abrazan. No más recreaciones de memes, no más streams juntos IRL. No más familia post, no más chicas, no más vida. Me da risa la foto del... ¿Cómo se llama este pibe? Me olvidé ya, el de Monster Inc. Ah, no me acuerdo ahora mismo. Ah, no me acuerdo. El de un ojo. De este modo, amigos, cerramos un capítulo muy hermoso de este anime. Ojalá se vuelva a repetir algo del estilo. Ha sido espectacular esos días del QSMP IRL. Se lo agradezco en primer lugar a Quackity por la serie y a Selvit por hacer posible la unión, porque el evento pues fue lo que hizo posible este encuentro, ¿no? Selvit fue quien con Orden Paranormal Cuarentena hizo posible la reunión miembros de QSMP. Así que nada, Selvit es un crack, ¿eh? O sea, Selvit es increíble, Selvit, lo que ha hecho, que le ha venido bastante bien. Hemos tenido estos momentos. Personalmente, yo he disfrutado más esto que el propio evento, ¿eh? O sea, literal, ¿eh? Me ha encantado más este. Pues eso, porque, bueno, en parte porque tampoco es que haya entendido mucho lo que es lo de la serie, lo de la Orden Paranormal Cuarentena. Hice un video resumiendo todo lo que pasó, la historia, y estuvo bastante buena, pero tengo que destacar que lo que más me gustó fue ver a todos reunidos, ¿no? El evento estuvo buenísimo. Repito, me parece bastante curioso que la parte 1 haya sido mucho más apoyada que la parte 2. De hecho, no habrán visto a nadie sorprenderse por los viewers. Porque claro, o sea, 120.000 es bastante. Pero la parte 1 tuvo 210.000. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué pasó con Twitch? ¿No recomendó el directo? ¿La gente prefiere las primeras partes? No sé qué onda, amigo. Mira, así están ahora mismo todos los fans de QSMP, ¿eh? We close with chains our hearts. Bueno, lo corto porque me sale el copyright. No, amigos, si son los fans de QSMP ahora mismo, brother. No, no. No, amigo, no, no, no. A mí me da risa lo de los aviones, ¿eh? ¿Cómo quieren que...? No, no. Eso ya tiene que tener su propio video porque es una barbaridad lo que vamos a ver en el próximo video de este canal. Es una puta barbaridad. Ahora sí, gente, yo me despido. No olviden suscribirse, dejarme su buen like y comentario, ya que es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada. Esto fue lo que pasó en los días de QSMP y el anuncio de que se verán otra vez en Las Vegas. Bye.